Y el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron extinción de dominio a varias propiedades de testaferros de la guerrilla del ELN. El operativo se realizó en el municipio de Tame. La Fuerza de Tarea Quirón, de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana e interagencial con la Fiscalía General de la Nación y el CTI, lograron aceptar un contundente golpe a las finanzas del Frente Domingo Line Size del ELN en el departamento de Arauca, con la extinción de dominio de 7 de sus inmuebles producto de economías ilícitas. La eficaz operación militar se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Tame, donde tropas de la 18ª Brigada llegaron hasta diferentes puntos para aplicar la medida cautelar en viviendas, locales comerciales y amplios terrenos que estarían a nombre de testaferros de mencionada estructura armada al margen de la ley como es el ELN. De acuerdo a la investigación, todas estas propiedades, cuyo valor superan los 4.579 millones de pesos, fueron adquiridas con dineros provenientes del secuestro, extorsión, abigeato, contrabando y minería ilegal. Se ha realizado una operación conjunta interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, donde se dictaron medidas cautelares para extinción de dominio de 7 bienes en el casco urbano del municipio de Tame, por un valor total de 4.500 millones de pesos. Estos bienes pertenecían al grupo armado organizado ELN, específicamente el Frente Domingo Line Size. La investigación de la Fiscalía arrojó que estos bienes habían sido adquiridos con dineros productos del narcotráfico, de la minería ilegal, de extorsión y secuestro, motivo por el cual se realizó esta importante operación que afecta notablemente las economías ilegales de este grupo armado organizado.